pasar el portero, pero va a ir bien. Y ahora entra por la banda. Y estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Vamos, vamos a clasificar a Champions, claro que sí. Vamos a meter aquí algunos jugadores descansados. Creo que así se ve bien. Y listo. Vamos a ver cómo nos toque. Recuerda que si te está gustando la serie, me ayudarías muchísimo con tu like. Entonces, vamos a ver. Vamos a la oficina. Rueda de prensa. Vamos a motivar nuestro equipo. Bueno, entrenador, en el próximo partido es muy importante para el equipo y creo que deberían alcanzar a Junior en la alineación. De acuerdo, claro que sí. Bien, entonces vamos a ver. Es el último partido. Estoy nervioso, es el último partido de la fase clasificatoria. La fase de grupos más bien. Configuración de juego. Está en profesional. Y aún así lo siento difícil. Más como me costó trabajo ganarle al fue el City. Estuvo tranquilo la victoria contra la Juve, me parece. Ole. Ole. Oh, golazo. Viento, señores. La espera ha terminado. Claro que sí. Estamos nerviosos. Vamos a dejar toda la cinemática. Y ahí está el equipo de Moscú. Creo que los dos equipos que no clasificaron, de los dos creo que uno se va a la Europa. No, no queremos la Europa, queremos la Orejona, señores. Estamos llegar a semifinales. Vientos, qué cinemática tan más preciosa. Y ahí está nuestro compatriota, Lirvin, emocionado ya. Vientos. Espero que no nos toque contra el Barcelona, porque ahí sí ya torcimos. Y ahí está el equipo de la afición de Moscú. Hay un 4-3-3. Luis Adriano, Hani y Tasher, Juliet, Fernando, y no recuerdo el otro en la media. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos
la alineación del equipo. Claro, claro. Es posible que los técnicos Dejon, Bergwijn, Lozano, Thomas, Pereiro, Hendrix están en la media y en la delantera. Vamos a ver, qué emoción, señores. Tenemos que clasificar la fase eliminatoria de la Champions League. Uy, sí, te la doy. Ay, qué nervios. La alcanzó a entender el defensa y por eso se adelantó en la línea. ¡Ole! Ahí está la tabla, ahí está la tabla. No se tiene que pensar en otra cosa que no sea ganar. Y listo. Sácala, compadre. No la comprometen en el medio campo. Vámonos. De Jong, sí. Uy, me empujó. ¿Dónde? Ahora, Ivy. Tú puedes. Logramos el tiro de esquina, ¿no? No lo logramos. Me choca jugar en lluvia. Corre. ¿A dónde, señor? Bueno, aquí le das el pase. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién me acompaña, compadre? Vámonos. ¡Uy, señores! No lo puedo creer. Vamos a ver la repetición. Miren nada más. Con el dedo chiquito desviando el balón. ¡Uy! ¡Golazo, señores! Estamos en el marcador. Eso es todo, señores. Está bueno el partido. No sé por qué. ¿A qué están tomando fotos los camarógrafos? Y deberían estar tomándole fotos al jugador. Y nada más, pum, intentándolo. Uno, pum, dos. Imposible para el portero. Y golazo. Recuerda que si te gustó el golazo de Bergwijn, recuerda, jalarle su respectivo like. Estamos aplaudiendo y estamos nerviosos porque con esto nos puede clasificar a la fase de eliminatorias de la Champions League. Uy. Tranquilos, dice el portero. Despejando el portero el balón. Bueno.
¿Quién lo sacó? Y ahí está nuestra afición alentando el equipo. Uy, Luke de Jong. Faltísima. Y lo más seguro es que nos saquen amarilla. Uy, qué golazo. Luis Adriano, recuerda que si te gustó el golazo de Luis Adriano, recuerda en darles un like, su respectivo like. Mira nada más, vamos a ver la cinemática. La repe, por favor, señor. Un papá, imposible para el portero. Hay que provocarle. No juegues. Te la estaba dando. Sencillito era el balón. Sencillito para el jugador. No pudo hacer algo serio. Pero bueno, vamos a intentarlo. Todavía nos queda medio tiempo. Corre. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar. Ay, ay, ay. Ole. Gran centro. ¿Y esa pelota para cómo quién nos sirve? Me explica, por favor. El árbitro les está dejando 3 minutos más por faltísima. Uy, pensé que era gol. Ah. A ver si nos ponen los siguientes resultados. Vamos a buscar al Ajax. La Juve está perdiendo ante el Manchester City. Eso quiere decir que aún así, pese al empate, podemos clasificar en la siguiente ronda. Empieza el segundo tiempo de esta sexta fecha en la fase de grupo. Se define mucho. Y te sigo diciendo que va a haber muchas sorpresas. Yo no te perdería este segundo tiempo. Nada. Denis Grushakov maneja la pelota y se acerca. Qué falta segura ahora. Amarilla, señores. Ahí está bien. Denzel se acaba de sacar la amarilla. Le dice Irving. Dice, yo sí quiero clasificar la fase de grupos de la Champions, papá. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el nuevo tiempo, por más moral, bien. Buen salto del defensa.
Pensé que si llegaba Irving. Que la agarre el portero. Pues qué bueno. No esperaba que la pasara el portero, pero va a ir bien. ¡Golazo! Mientras con eso estamos clasificando. Qué buena jugada, señores. Se traen a la defensa, bailando un jarabe tapatío. Mira nada más. Ahí está el sello de Irving. Ole. Bien, por acá. Por aquí. Uy, uy, uy. ¿Qué hace el doblete de Irving? Nuestro cambio, recuerda que si te está gustando el partido me ayuda muchísimo con tu like, suscripción al canal para que no te puedas perder esta serie de FIFA. Estamos en el PSV, hay que llegar a ganar la liga. Uy, uy, uy. Se están poniendo nerviosos los de Moscú. Se están desesperando los de Moscú. Y ahí está la afición alentando. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. No pretendan que las condiciones del clima mejoren, porque esto parece se va a poner peor. Esto es impresionante. Vientos, vientos. Logramos sacar un saque de manos. Uy, uy, uy. Ya la sentía calculada. Pensé que se iba a entrar ese balón. De persistir el resultado, este equipo podría seguir con vida. Estos muchachos quieren celebrar. El partido todavía no ha terminado. Faltísimo, nos estamos poniendo todos nerviosos. Tranquilos, señores. Amarilla y roja. Vamos a tener que cambiar la alineación para que no nos afecte. Y vamos por una formación. Listo. Entonces a la lucha. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Tuvo pelota en la entrada. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. No juegues. Por ahora el árbitro le habla. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? No juegues, penal, no puede ser.
El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia. Ay, qué nervios, positiva. Qué nervios. Hay varias sentencias. Esta es realmente la que nos gusta a todos. No. La habíamos parado, señores. Y ahí está el gol. El gol. Vamos a ver la repetición. Se ve que es... Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño. Señores, vamos a tener que meter el gol en menos de 10 minutos. Maravilloso como este. Jorrit Hendrix. Ahí se viene y si se libera, clava. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. 10 minutos para que se termine el partido. Ahí está. Se metió justo a tiempo. Ay, ay, ay. Ahí está, le cae. Vamos a sacar una estrategia para poder meter gol. Ah, no se puede. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Ilya Kutepov. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Tiro de esquina. No, más bien fuera de lugar. Al tiro de esquina. Nick Birkeberg. En lo que queda de partido puede pasar de corre, todo. Corre, corre, corre. Le están quedando y siguen igualados. Le pega fuerte. Ah, no puede ser. Vamos, vamos, vamos. Si no fuera por la defensa, me parece que el resultado sería otro. Buen cambio de juego. Tres minutos más le está sumando el árbitro. No, bueno. Vaya manera de ir a cortar esa pelota. A este Fernando le tiene que hacer un monumento. Mirá con lo que... No vamos a clasificar, no puede ser. Y roba esa pelota cuando se iba derechito el arco. Y la... Vámonos. Peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Acá están avanzando de ronda, Mario. Nos damos cuenta de la situación por las caras de alegría de estos chicos. Ah, clasificamos. Y se lo merecen, ¿eh? Han hecho un buen trabajo. ¿Será que clasificamos? ¿Será que sí? ¿Será que sí? No juegues, estuvo... Uf. La Juve perdió ante el Manchester. Eso quiere decir que clasificamos a la siguiente ronda. Ok. El balón. El balón de oro es para Messi. Mbappé anota 3 y gana balón. El PSV conseguirá Lozano su tan ansiado gol. Y en los calendarios, bueno, nos toca la liga. La liga. Y estamos esperando el equipo con el que nos vamos a enfrentar. Vamos a ver la tabla. Quedamos en segundo lugar, con 10 puntitos. De esos 10 puntitos, ok, nos va a tocar contra el París. Nos toca contra París y Manchester se enfrenta ante la Nápoles, el Inter contra Atlético de Madrid y la Roma contra el Real Madrid. Manchester contra Barcelona, el Bayern contra el Borussia Dortmund, el Mónaco contra Valencia y el Tottenham contra el Porto. Y así terminamos este video. Recuerda que si te está gustando la serie me ayudas muchísimo con tu like. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.